Hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos al canal Crochet Feliz. En el video de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo hacer esta linda puntada. Su ancho y largo depende del número de cadenas que hagan al inicio y el número de vueltas que hagan hasta tener toda la longitud. Les voy a dar el número de cadenas en múltiplos para que lo puedan hacer en el tamaño que quieran. Solo necesitan una aguja y un hilo que ambos sean del mismo tamaño, del mismo grosor. Si ustedes tejen muy apretado, utilicen una aguja un poco más grande del hilo que están utilizando. Para esta hermosa puntada vamos a comenzar tomando la parte final de nuestro hilo por encima de la parte más larga. Ingresamos con la aguja por la parte de atrás, tomamos la lazada y sacamos. Ahí tenemos nuestro nudo corredizo, corredizo porque se puede adaptar a nuestra aguja o ganchillo. Vamos a hacer múltiplo de 8, que como les he explicado varias veces, múltiplo de 8 son los números que se pueden contar de 8 en 8 o sumar 8 más 8, 16 más 8, 24 y así. Entonces, esta puntada es múltiplo de 8. Para esta muestra voy a hacer 40 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y sea cual sea el número de cadenas que ustedes hayan tejido, van a ser 4 cadenas más. O sea que esta puntada es múltiplo de 8 más 4. Van a contar, van a devolverse 3 cadenitas. 1, 2, 3. En esa tercera van a hacer 2 puntos altos. Toman la lazada, ingresan en esa tercera cadenita. Quedan con 3 en la aguja, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2. Vuelven y toman y hacen de nuevo en ese mismo punto otro punto alto. Ahora van a contar acá en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y ahí van a hacer en ese cuarto puntico un punto alto. Muy bien, ahora hacen una cadena y en ese mismo punto otro punto alto. Van a quedar con una especie de V separada por una cadenita. Ahora vuelven a contar 4 puntos acá en la base. 1, 2, 3, 4 y en ese cuarto punto van a ser 5 puntos altos dentro de ese mismo puntico. Tienen 1, vamos a hacer el segundo dentro de ese mismo punto, el punto número 3. Y el punto número 5. Vuelven y cuentan 4 puntos acá en la base. Es muy sencillo. 1, 2, 3, 4. Y van a repetir ese punto que les dije que parecía una V. Un punto alto. Hacen una cadena. Y de nuevo un punto alto. Cuentan de nuevo 4 puntos en la base. 1, 2, 3, 4. Y hacen 5 puntos altos. Vuelven y cuentan 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y hacen un punto alto, una cadenita y un punto alto. Y así se van a seguir hasta el final. Un punto en V, 5 puntos altos. Un punto en V, 5 puntos altos. Y así hasta el final. Y ya acá al final debo quedar con una V y en el último puntico, en este, voy a hacer 3 puntos altos. En ese mismo hago 3 puntos altos. Ahora subo con 3 cadenas, 1, 2, 3, giro. Y dentro de ese mismo puntico donde nacieron esas cadenitas, ahí vuelvo y hago un punto alto. Ahora voy a buscar esa V que tengo ahí
y dentro de esa V siempre, siempre voy a trabajar 5 puntos altos. Tengo 1, 2, voy a trabajar 5. Y siempre, siempre encima de los 5 puntos altos voy a buscar el tercero, 1, 2, 3, para quedar en la mitad y ahí voy a hacer una V. Una V que consta de un punto alto, una cadena y de nuevo un punto alto en ese mismo puntico. Paso al siguiente y encima de la V, ahí adentro voy a trabajar 5 puntos altos. Y después de los 5 puntos altos, encima de esos 5 busco la mitad, 1, 2, 3, ahí hago una V, un punto alto, una cadena y de nuevo un punto alto. Y así voy a seguir hasta el final de esa vuelta. Listo, ahí terminé con los 5 puntos altos. Ahora acá, en este primer puntico, voy a hacer 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando termine con esos 5 puntos altos, ese abanico y 2 puntos altos acá, siempre voy a subir con 3 cadenas y voy a trabajar 2 puntos altos más acá mismo, en ese mismo punto, para quedar con 3. Esas 3 cadenas hacen las veces de un punto alto, entonces es como para quedar con 3. Y cuando empiece de esta manera, voy a hacer lo siguiente, ahí en la mitad de ese abanico de 5, busco la mitad, 1, 2, 3, y ahí hago una V, un punto alto, una cadena y un punto alto. Es muy sencillo. Luego acá, encima de la V, exactamente hago 5 puntos altos. Y así voy a ir repitiendo el resto de las vueltas hasta ir completando la puntada. Cuando llegue acá al final, voy a hacer... Miren que acá tenía 2 punticos. Cuando termine, voy a terminar con 3 puntos altos acá. Como terminé con 3, voy a subir con 3 cadenas y hago un punto alto. Entonces la puntada se va a ir repitiendo así. En las esquinas quedo con 3, 2, 3, 2 y así. Así es la manera para que se vayan dando cuenta. Voy a seguir haciendo la puntada y ya les muestro cómo va quedando. Y listo, así de fácil tienen esta puntada. Solo van a ir repitiendo cada vuelta de esta manera como les acabo de explicar. Muchas gracias por acompañarme en un video más. Los invito a suscribirse y apoyarlo con un like.